Bien, en esto que celebramos Semana Santa, hacemos memoria de la muerte y resurrección de Jesús. Hacemos memoria de la institución de la Eucaristía y también del mandamiento del amor, ¿no? Se nos invita a los cristianos a participar de ello, ¿no? A identificarnos con Jesús sobre todo. Démonos cuenta, no deja de ser interesante, Jesús no muere de muerte natural, ni tampoco de un accidente. A Jesús lo juzgan las autoridades más importantes de su tiempo, lo condenan y lo ejecutan, sin haber cometido ningún, ni haber hecho daño a nadie. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Que lo ajusticien en la cruz a Jesús, que no ha hecho más que curar enfermos, ayudar a la gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás? Muy interesante la pregunta, ¿no? Y creo que es muy claro. El mensaje de Jesús, que es justicia, que es libertad, que es paz, que es igualdad para todos, tiene un precio para los poderosos. Los poderosos no admiten el mensaje de Jesús. Una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad donde los últimos sean los preferidos. Ni entonces ni hoy tampoco, hoy tampoco. Hoy el mensaje de Jesús sigue siendo incómodo para los poderosos, para quienes el poder y el dinero es lo único importante, no la persona humana. Pero la Semana Santa nos invita a seguir a Jesús, a asumir ese proyecto de un mundo nuevo, de un mundo mejor, de un mundo más justo, más humano. Y termina en la resurrección. Jesús muere, es ejecutado en la cruz, pero resucita. La invitación es entrar en ese proyecto, comprometernos con Jesús en la construcción de un mundo de hermanos, un mundo nuevo, un mundo equitativo, un mundo justo. Y eso termina en la resurrección. Para nosotros los cristianos también. No se trata de celebrar, no, se trata de adherirnos a Él, de comprometernos con Él. Tampoco es el día más importante, el viernes, como a veces cree la gente. El día más importante es la resurrección de Jesús. Y nosotros, como cristianos, debiéramos vivir una vida de resucitados. Una vida pascual de quien ha pasado de la muerte a la vida con Jesús, ¿no? Por eso estos días son bien importantes para nosotros los cristianos. No solo porque hacemos memoria, sino porque estamos invitados a seguir a Jesús en ese compromiso incómodo también hoy para los grandes de este mundo, pero que termina en la resurrección. Finalmente, padre, usted ha mencionado en los cristianos cómo se vive, cómo se muere, pero también cómo se resucita en Jesús. ¿Cómo debe hoy en día, con toda la problemática mundial que se vive, con toda la violencia, la violación de derechos humanos, cómo traducirlo? La resurrección, el vivir una vida pascual, es vivir una vida unidos a Jesús, que a pesar de todos los problemas que hay, de todas las dificultades, de todo el dolor, de todas las injusticias, con Jesús superamos todo eso. Y el cristiano debe ser un cristiano que vive con optimismo, un cristiano siempre alegre, ¿no? Un cristiano de quien ha superado todo esto a pesar de que todavía estemos en este mundo y tenemos que sufrir.
Si Jesús no hubiera resucitado, nos quedamos en la muerte. Nos quedamos en el dolor, nos quedamos ahí, tendríamos que estar sumamente angustiados y tristes. No, Jesús ya ha resucitado y nosotros como cristianos participamos ya de esa resurrección de Jesús. Ya estamos resucitados, aunque todavía seguimos en este mundo, ¿no?